hoy en la historia patria. 9 de julio de 1911. En un día como hoy nació en San José Rafael Obregón Loría, hijo del ilustre geógrafo y educador, director del Instituto Físico Geográfico de Costa Rica, Miguel Obregón Lizano, y Clotilde Loría Iglesias, hija del auditor del ejército durante la campaña nacional del 56-57. Alumno destacado del Liceo de Costa Rica al graduarse como bachiller en Ciencias y Letras, 1931, fue nombrado profesor de Historia y Geografía. En 1940, habiendo tenido un serio desacuerdo con el eminente historiador Ricardo Fernández Guardia, se marchó para los Estados Unidos y Canadá, terminando su formación académica mientras ejercía una cátedra universitaria. A su regreso a Costa Rica, se dedicó a la docencia en la Universidad de Costa Rica, convirtiéndose en el más destacado investigador de la historia patria político-militar, particularmente de la independencia y la campaña nacional de 1856-57. Fue gran maestro de la Logia Masónica de Costa Rica. Después de pensionarse como director de la Escuela de Historia y Geografía, ganó los premios nacionales Aquileo Echeverría en Historia y el premio Magón. Don Rafa falleció en abril del año 2000.